Este es el proceso de cómo se le quita el opérculo a un panal para después proceder a colocarlo al extractor. Este está, no es un panal nuevo, no se usa esta herramienta, que es como, bueno, un cuchillo para cortar el opérculo. El opérculo es toda esta parte blanquita que se ve aquí. Eso ya nos indica que el panal está listo para la extracción. Pero como esta no tiene, no es un panal muy fuerte, es un panal nuevo, entonces decidimos quitarle el opérculo con el rallador, que es este tenedor rojo que está ahí. Y ya luego, pues, una vez rallado, los panales quedan así y listos para traerse por aquí al extractor. Se colocan unos aquí, este es un extractor manual de 4 panales. Entonces ellos se colocan aquí y se le da vuelta por gravedad y luego la miel sale por aquí abajo. Ahí tenemos un colador de acero inoxidable que es el que se encarga de filtrar lo que comúnmente llamamos cera. Queda parte de arriba en el colador, en la segunda parte más fino el colador por abajo, y así pues solo pasa la miel allá hasta abajo sin tocarse con las manos, porque es un alimento, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y así es como se saca miel. Esta miel es de floración de laurel, por eso es que su color es un poco oscuro. Ahí está rotando el extractor. Una vez que deja de gotear alrededor del extractor, ya nos damos cuenta que ya no tiene miel, entonces, y así se hace el proceso de extracción manual.